Nos encontramos acá en la calle Valenzuela, en donde se está realizando un banco de leña. Contanos un poco en qué se basa todo este proceso. Bueno, este proceso comienza por los mismos vecinos que a través de la aplicación de la app nos piden un relevamiento y un acomodamiento de toda la situación arbórea de la municipalidad. Ya hace varios meses comenzamos, llevamos estimativamente 400 a 500 podas en este cuatrimestre. Estamos en la calle Valenzuela, al 100, de acuerdo a las indicaciones de nuestro director de Medio Ambiente, el licenciado Pablo Quiroga. Estamos tomando los pedidos de la app y todo lo que sea un factor de riesgo se lo está acomodando. Leonardo, qué importante es este ciclo en el cual comienza con una poda de árboles y a la vez se puede reutilizar lo que es este residuo verde. Exactamente, todos los sustratos se reutilizan. El banco de leña, hace varios meses ya estamos ayudando a varios comedores por la situación, por el frío, para cocinar, para resguardarse. Y también muchos vecinos nos piden leña. También tenemos los subproductos, es el mismo chipeo que realizamos con las ramas de los árboles, donde se lo depositan en el vivero para que los vecinos puedan buscarlo. También el lixiviado, el fertilizante líquido. Toda la situación arbórea, cuando se produce una poda, todo es reutilizado. Aprovechamos la época de invierno para poner al día todos los reclamos, digamos, de los vecinos, y además empezar con las que se llaman las podas formativas, digamos. Los árboles crecen y hay que tenerlos controlados para que se adecúen al ejido urbano como corresponde. Los vecinos vienen pidiendo desde hace una semana, a través de la aplicación, de la app, digamos, de atención al vecino, que consideramos una herramienta extraordinaria para trabajar con los vecinos y el municipio. El pedido de leña, digamos, entendemos que bueno, es una necesidad y estamos aprovechando eso. Como se hacen podas de grandes ejemplares, ahí quedan excedentes de leña y eso nos permite hacer todo un círculo virtuoso. O sea, todo lo que es rama y hojarasca es procesado para la elaboración de chip, que recordemos, el vecino puede solicitar mediante nota y pedir del vivero municipal chip, compost y fertilizante líquido, que son todos derivados de la poda. Y ahora va a poder también solicitar leña, digamos, de la misma metodología, o sea, presentando una nota, se le va a entregar una cantidad determinada a cada vecino de forma semanal. Así que, bueno, con esto estamos iniciando lo que denominamos un banco de leña, que va a tener su lugar en el vivero municipal. Bien, Pablo, qué importante este servicio, más en esta época del año, en esta época invernal, con los fríos que hacen, para que se pueda acercar esta leña a los vecinos que realmente la necesitan. Así es, o sea, esta leña tiene obviamente un destinatario prioritario, que son los comedores, los merenderos, digamos, que ya están identificados y que el municipio viene asistiendo de diferentes formas. Bueno, ahora lo va a hacer de esta manera también, haciéndole llegar leña, digamos, para poder cocinar, para calefacción y demás. El vecino que necesite este servicio va a tener que presentar una nota, por dónde lo va a poder buscar y qué días de la semana se va a poder realizar este proceso. El vivero municipal está de lunes a viernes operativo, digamos, el vecino puede dirigirse directamente al vivero con una simple nota, digamos, dejando los datos personales, y ahí va a poder retirar leña, digamos, para uso personal. En el caso de los merenderos o comedores, digamos, de Yerbabuena, también, como el volumen entendemos que va a ser mayor, le pedimos que se acerque o que lo solicite vía telefónica directamente con a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, o se puede dirigir a la Galería Los Troncos, donde tiene oficina la subsecretaría, con poder presentar ahí la nota o hacerlo de forma telefónica.